ligera como tú, como tú. La escultura en Bolivia tiene pocos, pero significativos nombres. Uno de ellos es Víctor Zapana, quien labró su obra por cerca de 40 años. Hoy en día, sus trabajos engalanan museos y calles, no solo de La Paz, sino escenarios del interior de Bolivia. Como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú. Víctor Zapana Serna nació en la localidad de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, el 24 de agosto de 1926. Falleció el 10 de septiembre de 1997 en la ciudad de La Paz. Su padre era el maestro Enrique Zapana, quien era campesino agricultor, quien además fue orfebre platero, quien trabajaba relicarios y objetos de plata. Su madre fue Simona Serna, mujer aymara, quien acompañaba a su esposo en sus tareas. De niño, Víctor Zapana creció siendo pastor, por ende se relacionó intensamente con los animales del campo, imágenes que luego recuperaría como escultor. Así hizo sapos, burritos, cóndores, aljamares, vicuñas, palomas, toros, búhos, alpacas y zorros. Hacia el año 1934, cuenta Antonio Paredes Candia, el niño Zapana se traslada a la ciudad de La Paz, donde inicialmente trabaja como parapita. Luego se hace obrero de una empresa eléctrica, hasta que le tocó prestar su servicio militar, que hizo en la población de Viacha. De retorno en La Paz, las circunstancias hicieron que logre ingresar a la Escuela de Artes Hernando Siles de la zona de Sopocachi, donde aprendería el oficio de escultor. Allí trabajó luego como docente y posteriormente fue director de este importante centro de formación. También dictó clases en la carrera de artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Zapana mostró sus primeras obras hacia el año 1950. Desde entonces, ha realizado esculturas tan notables como el Monumento al Equeco, hoy instalado en el Campo Ferial de La Paz. Hizo una serie de mujeres campesinas, lo mismo que niños o guaguas. Una de ellas se llama Amukin Wawa. Hizo un retrato del cacique Uyustus, que se lo puede ver en la avenida Arce de esta ciudad. Otra obra visible son las figuras tiahuanacotas instaladas a un lado de la Casa de la Cultura Franz Tamayo. Varios premios han reconocido la obra de Víctor Zapana. La lista está nutrida de primeros premios, como el logrado por su Mujer Desnuda en 1956 del Salón Pedro Domingo Murillo. Otro primer premio en escultura fue con la obra Auki Auki en 1967. Y en 1973 logró el gran premio en escultura del Salón Murillo con la obra Madre. Sobre su origen y su obra, anotó el escritor Antonio Paredes Candia. Víctor Zapana era un aymara orgulloso de su raza. De ella había heredado la paciencia que anidaba en su espíritu y el estoicismo en su corazón. No poca fue su entereza para imponer su arte en una sociedad que, en aquel tiempo, presumía que los oficios del espíritu eran propiedad solo de las capas sociales altas. La curadora de arte Micaela Pentimalli valora el trabajo de Víctor Zapana.
lo interesante de su obra es que está muy ligada a la cultura aymara, a su tierra y al paisaje y sobre todo a la naturaleza. Él tiene, como diría, una visión panteísta de la realidad. O sea que el hombre, los animales, la piedra, todo forma parte de una única realidad, ¿no? Entonces eso se expresa en su obra, en los animales, por ejemplo, que él realiza, ¿no? Desde el cóndor hasta un sapo.